Muy buenas tardes, mis amigos. Bienvenidos a mi canal Compras Gratísimas con Evelyn. En el día de hoy hice esta compra en la tienda de Publix. Fui a Publix en el día de hoy a comprar, a aprovechar y hacer los reembolsos de Ibotta. Ahí está esa sopa ahí que se llama Yes. Eso está comprado uno gratis. Y en Ibotta está dando el reembolso de esa producto. Les voy a decir cuánto cuesta ese producto. Eso cuesta $2.79. Eso está dando $1, creo que es por cada uno, que quedando a 79 centavos por dos. Entonces ahí esos chocolates que ustedes ven ahí al lado de las sopitas de Crunch están también compra uno gratis. En el cupón del domingo, en el librito del Smart Source del domingo pasado, vino un cupón de $2 en 3. Entonces, Ibotta también está dando un reembolso por esos productos. No les enseño los reembolsos porque estoy grabando con mi celular y ahí es donde tengo mi Ibotta. Entonces, eso es ahí. El quesito ese tenía un cupón, ese queso que está ahí, tenía un cupón de $1 en la aplicación, solo aproveché, ya que me gusta el queso. Entonces, los Lucky Charms, eso, las barritas están, compran una gratis. Y también Ibotta está dando reembolso por ese producto. Allá lo del pancake de Aunt Jemima, creo que es el pancake ese que está ahí, ese que está aquí, ese está comprando uno gratis y hay un cupón de $1 en 2 que vino también el domingo. Ese vino la semana pasada, el domingo pasado. Y esa leche ahí, esta leche me la dieron de gratis, había un cupón para cogerla gratis y la cogí gratis. Esos tea ahí estaban comprando uno gratis, eso le gusta a mi esposo, so quise comprar esos dos tea, esas botellas de tea. Y compré este del cinnamon, eso que está aquí del cinnamon, esto, porque en Swapbox están dando $6 por dos y había un cupón. Y en Cash Out 51 están dando $1, so decidí comprar eso. Eso ahí es los colorcitos. Entre medio de eso, del cinnamon, esto es colores para hacer galletas, cake, so para que mi esposo me haga unas tortitas que él hace. Y aquí están estos aquí, cinnamon toast, estos aquí. Estas barritas están súper buenas, ya que están, compra una gratis, están súper, súper buenas. No tengo, compré este brócoli, estaba 2x5 el brócoli. Una lechuga para mi ensalada, este quesito. ¿Sí? Y esto aquí, Aunt Jemima, esto está comprando uno gratis. Está súper, súper bueno. Esta leche, no sé, pero es gratis, fue gratis o la cogí. Y el té este también que está compra uno gratis, marca Publix. Súper bueno, cogí esto. Ya que Swanbuck está dando $6 por estos aquí. Esto es para, no sé, para el pan, no entiendo. Estos colorcitos aquí son para que mi esposo haga unas torticas que le hacen. Y estos chocolates están, compra uno gratis. Y el cupón está en el Smart Source de este domingo. Estas sopitas aquí, pues las compré porque están, compra uno gratis también. Y están dando un reembolso en Ibotta por esas productos. So, esa fue la compra que yo hice. Aquí está mi recibito. Disculpen, miren Publix, se lo voy a enseñar. Miren ahí. Ven los dulces. Este es el gratis. Este es gratis también, de todo. Son gratis. Todo eso que cogí estaba gratis. Este es $2.99 del té. Entonces estos son los cinnamon, los polvitos. Este es el color. Este es el queso. Y la leche, $3.99. Aquí están las letters. Los brócolis están ahí. Estos son todos los cupones que se me aplicaron. Miraron ahí. Todos estos cupones del vendor. De la leche, $3.99. Me dio el total completito. El cacique, $1.
Mira, se me aplicó el de la leche también. Esta leche se me aplicó $1 más, me dieron los 3,99 también para atrás. Se me aplicó dos cupones para la leche, no está mal. 50 centavos por los General Mills, las barritas esas. Y $3 de Publix. El total fue de $42 con 61. Pero yo estuve utilizando una gift card que tenía. Esto fue lo que ahorré, 52,62. Estaba utilizando una gift card. Aquí está. Pagué 22,33 con la gift card. De mi bolsa terminé pagando 21,51 por todos esos productos. Están súper, súper buenos porque de estos compré 6. De estos compré 6. Y de estos compré 6. Estaba súper, súper bueno. Quise aprovecharlo, esos reembolsos, ya que quiero hacer lo de Ibota. Los reembolsos para lo del Warrior Weekend. Eso era es lo que encontré para hacerlo. Habían algunos artículos que no los encontré, pero este Publix donde yo fui era más chiquito, más pequeño. Pero sí, se me aplicaron todos esos cupones. Y aquí ven, aquí, este aquí. Se me aplicó el de $1. Mira, $1 mío. Yo los voy a clipear los dos. Y este 3,99. Se aplicaron los dos. Se están aplicando los dos. Eso fue un glitch que hizo. Esa fue la compra que yo hice en Publix. Y espero que ustedes la aprovechen. Ya que dan reembolso para atrás. En Swan Box está dando reembolso para atrás por estos aquí. $6, estos aquí, y en Cash Out 51 también está dando $1 por cada uno. Están a 2,99 estos, a 2,99, y si te da $6, pues te está dando con ganancia, te quedas con ganancia. Lo que pasa con el Swan Box mío es que no está leyendo bien el recibo. Voy a tener que llamar al customer service porque no lo está leyendo bien, pero vamos a ver. Nunca he probado estas sopas, las cogí para hacer el reembolso, pero nunca las he probado. Pero son roasted chicken vegetable soup. Yo no puedo ver esto, pero a mi esposo, como le encantan las sopas y son Campbell, pues se las estaré dando a ver si les gustan. Y el quesito este quesito, pues había un cupón en la aplicación de Publix. Quise aprovechar ese cupón, pero sí. Todo quedó muy bien porque solamente pagué $21 de mi bolsa porque la gift card me la habían regalado en el trabajo. Y la utilicé ahí. Bueno, lo que me quedaba de la gift card porque era de $50 y la utilicé anteriormente. Pero sí, me quedó súper bien la compra y la quería compartir con ustedes. Eso era todo lo que quería enseñarles. Espero que si tienen Publix que aprovechen para los reembolsos de Ibotta. Nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídense. Los quiero. Bye bye.